Hola amigas, ¿qué tal? Estamos ya de nuevo por aquí para hacer el paso a paso en este video de esta Mimi con su llavero y su corazón. Ok amigas, ayer les había comentado que este color era como color coral, pero lo puse junto a un color coral y a uno rosa mexicano. Y la verdad que a ninguno de los dos se parece. Pero les digo que está muy bonito por si lo quieren adquirir. Este color de hilo me gustó mucho. Y entonces, amigas, como la cabecita es negra, no se van a ver los puntos si se las pongo en color negro. Entonces les voy a poner otros colores, pero ustedes ya saben que empiezan con negro y ya donde yo les diga hacen el cambio de color a color piel. Ok, entonces empezamos, amigas, haciendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Enseguida de los 6 puntos bajos, la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en cada punto, tendremos 12. La tercera vuelta hacemos un punto bajo, un aumento. Durante toda la vuelta tendremos 18 puntos. La cuarta vuelta, y vamos a trabajar en rondas, amigas, por el cambio de color y para que nos quede bien derechito. Entonces, perdón amigas, entonces hacemos una cadenita y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente vamos a hacer un aumento y esto que sigue lo vamos a repetir 5 veces, que sería un punto bajo, 2 y un aumento. Lo repetimos quitando esta 4 veces más y nos va a sobrar un punto, lo tejemos así, solito. Y terminaremos con un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto, son 2, 3 y un aumento. Repetimos alrededor de la vuelta, al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta número 6, hacemos un punto, enseguida otro y enseguida un aumento. Y vamos a repetir 5 veces esto de 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y al final nos quedarán 2 puntos solitos y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y enseguida un aumento. Repetimos alrededor de la vuelta, nos quedará un total de 42 puntos. Se me había pasado, amigas, comentarles para cerrar la vuelta, toman el primer punto, hacen un deslizado y suben con una cadena y empiezan a trabajar aquí en donde hicimos, subimos con la cadena. Ok, entonces ahora la vuelta número 8 vamos a hacer 17 puntos bajos, 1, 2, 3, hasta llegar a 17. Amigas, muchas ya han de saber que cuando hacemos este tipo de trabajo nos llevamos la hebra por atrás, nada más que yo estuve haciendo unas caritas antes de hacer esta
Y si nos llevamos la hebra por la parte de atrás, se ve como negro. Entonces no me gustaba. Entonces la hebra la vamos a dejar suelta por la parte de atrás. No nos vamos a ir tejiendo con ella. Y ahorita les voy diciendo cómo, para que no se vea negro la parte de la carita. Entonces, ya que llegan al punto número 17, van a poner el color piel o color carne. Con ese color cierran el punto. La hebra, esta es la que nos tendríamos que ir llevando, pero no la vamos a llevar. Y cada que inicien el primer punto de cambio de color y terminen, lo vamos a empezar por la hebra de la parte de atrás. Nada más ese punto, cerramos, es uno. El que sigue lo tomamos completo, son dos. Y el que sigue completo, tres. Y no lo cerramos. Y hacemos el cambio de color. Tomamos la parte de atrás, uno, ahí este ya es completo, dos, tres, cambiamos el color, cerramos con ese color y tejemos tres puntos bajos en color carne, dos y tres. Cerramos y nos vamos tejiendo 16 puntos bajos. Aquí quedó, bueno, 1, 2, así nos vamos hasta tener 16 puntos bajos. Y las hebras les digo que no las vamos a ir dejando así sueltas por la parte de atrás. Terminando la vuelta 8, tomamos el punto, hacemos deslizado una cadena y ahí mismo empezamos a tejer 16 puntos bajos hasta llegar a 16. Amigas, es el punto número 16. Vamos a cambiar color. Lo dejamos flojito el rosa para que no se vaya a apretar por la parte de atrás. Hacemos el cambio y por el punto, por la hebra de la parte de atrás, tejemos el primer punto y vamos a hacer, jalamos para que no se vaya a abrir ahí, hacemos un punto, dos, tres, 4 y por la parte de la hebra de atrás, 5, cambiamos el color al color negro, cerramos, jalamos los hilitos y vamos a tejer únicamente un punto que pareciera que es este, pero este lo tomamos por la parte de atrás. Es el que sigue, hacemos un punto y lo cerramos con el color negro y contamos 5 puntos bajos. Uno, miren aquí por ejemplo, se ve esa rayita. Tenemos que empezar por atrás y hacemos 1, 2, 3, 4, por la parte de atrás, 5. Cambiamos el color. Recuerden de jalar las hebritas y vamos a tejer 15 puntos bajos y tendremos un total de 42 puntos. 1, 2, 3 hasta llegar a 15. Y así se ve muy poco el cambio de color, como les he venido diciendo.
La vuelta número 10, vamos a tejer 15 puntos bajos. Después de los 15 puntos bajos, tomamos el hilo rosa. Recuerdan dejar larguita la parte de atrás. Pasamos y vamos a tejer 13 puntos bajos. Empezamos por la hebra de atrás. Es 1. Ya tomando el punto completo. 1. 2. 3. Aquí si se fijan se ve flojo. Nada más es que le aprieten tantito para que les quede bien. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por la hebra de atrás el punto número 13. Cambiamos de color y vamos a tejer 14 puntos bajos tomándolo completo. Así nos vamos hasta tener 14 puntos bajos. Y recuerdan de jalar para que no les quede la orilla floja. 2, 3, hasta llegar a 14. Esta es la vuelta número 10. Vamos a hacer de la 10 a la 13 igual. 15 puntos bajos, 13 puntos en color piel y 14 puntos en color negro. Esta es la 10, falta la 11, 12 y 13. Son 4 vueltas iguales. Y así es como vamos, amigas, hasta la vuelta 13. Procuren ir apretando, como les digo aquí, y tomando la hebrita de atrás para que se note lo menos que se pueda el cambio de color. Ok, amigas, entonces en la vuelta 14 vamos a hacer 16 puntos bajos. Aquí voy en el punto número 15, el 16 lo tomo por atrás. Aquí jalamos. La que no se acomode, amigas, así con dejar la hebra suelta como la estamos dejando, lo puede tejer como se teje normalmente, pero les digo, se les va a ver un poquito oscura la cara. Entonces el punto 16 lo tomamos por la hebra de atrás. Pero cambiamos color. Cambiamos color y vamos a tejer. Ay, permítanme, amigas, que no me gusta que vaya quedando flojito porque no se ve bien. Cambiamos color y empezamos a contar 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 por la hebra de atrás. Cambiamos color. Y nos vamos tejiendo 15 puntos bajos. Ya el punto lo tomamos completo. 1, 2,
hasta tener 15 puntos. Y seguimos con los mismos 42 puntos, amigas. Amigas, tengan mucho cuidado de no saltarnos los puntos, porque ahorita a mí me pasó aquí, como estaba por la hebra de atrás, el que seguía como que no se veía bien, entonces me había saltado un punto y ahí ya no empieza a quedar bien. Entonces, amigas, la vuelta 15, vamos a tejer 15 puntos bajos. Cerramos con el otro color, el color piel. Y nos vamos tejiendo 13 puntos bajos. Aquí empezamos en la hebra de la parte de atrás. Hacemos 1, 2, jalamos las hebritas, 2 y nos vamos tejiendo hasta tener 13 puntos bajos. Aquí ya voy en el punto número 13, cambiamos a color negro. Empezamos tejiendo por la hebra de atrás. Jalamos los hilitos y nos vamos tejiendo 14 puntos bajos. Son 2, 3, 4 hasta llegar a 14 y seguimos con un total de 42. La vuelta número 16 la vamos a hacer exactamente igual, 15 puntos, 13 y 14 puntos. La vuelta número 17, que ya va a ser la última de cambio de color, empezamos haciendo una disminución. Ay, no puedo. Una disminución, tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí aprovechando, amigas, me han preguntado de la muñeca cómo es que hago para que me queden las filas o las rondas así derechitas. Si se fijan, lo estamos trabajando en rondas y estoy haciendo el punto en forma de X, que me imagino que ya algunas lo saben hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así es como queda súper derechita. Después de los 6 puntos, amigas, hacemos una disminución. Tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos cambiamos al color negro. 5, empezamos con una disminución. Que trato de no jalar mucho para que no se abra. Porque de todos modos le podemos jalar por atrás y no pasa nada, pero lo estoy evitando. Es que aquí tengo... Ay, con razón. Empezamos con una disminución. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, hacemos una disminución, tejemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, hacemos una disminución.
aquí se está enredando, pero ya aquí podemos cortar este, el color negro se supone, ya lo podemos cortar. Después de la disminución vamos a tejer, pero aquí en la disminución, amiga, no se les olvide cerrar con el otro color, con el negro. Hacemos la disminución, nos traemos el hilo negro y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos otra disminución. Y terminamos con 6 puntos bajos. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la vuelta, subimos con una cadena. La vuelta número 18, hacemos un punto, una disminución. Enseguida hacemos, esto es lo que vamos a repetir, 1, 2 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir durante 8 veces, aquí ya llevamos 1, 2 puntos, una disminución, lo repetimos 8 veces y vamos a terminar con un punto y un total de 27 puntos bajos y ya nos vamos todo tejiendo de, en color negro. Ok, amigas, y así es como queda, ay, ya me está dando el sol aquí, así es como queda la forma de la carita en color piel. Entonces, amiga, repetimos 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y terminamos con un punto y un total de 27. La vuelta número 19 vamos a hacer durante 9 veces un punto y una disminución. Nos vamos repitiendo un punto y una disminución. Nos quedarán un total de 18 puntos. Ahí, amigas, ya le ponemos relleno al terminar esta vuelta número 19, le ponemos relleno a la cabecita. La vuelta número 20 y última, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Lo repetimos 3 veces más, lo de 3 puntos bajos, una disminución, repetimos 3 veces más y al final nos quedarán 2 puntos y un total de 14 puntos bajos. Y ya terminando la cabecita, así es como, aquí se ve más chica porque no está rellena, así es como nos tiene que quedar, amigas, este ya rellena y todo. Y los ojitos de seguridad, no les dije que se los pusieran, porque yo se los voy a poner hasta el último, que llevan, ahora le voy a poner de estos que traen, a ver cómo se ve la Mimi, que traen estos puntitos ya hechos. Entonces, no sé si quieran ponérselo cuando ya estén, cuando la estén tejiendo, antes de que se cierre. Digo, yo se los voy a pegar con silicón. Van a ser con fieltro blanco que cubra la parte del ojo y salga un poquito más para arriba. Esta forma, amigas. Está muy chiquita. Mide 1,5 centímetros por casi 1 centímetro. 1,5 centímetros por 1 centímetro. Le hacen un,
con las tijeras, así con cuidado que no se les vaya a romper, dónde va a ir el ojito de seguridad. Y si se lo quieren poner antes de terminar la cabecita, se lo ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, en las 6 de arriba para abajo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5. 1, 2, 3, está como en la cuarta. Ok, amigas, si gustan ponérselo antes, yo se los voy a poner hasta el final con silicón. Ya les diré cómo. Para tejer las orejitas que van en color negro, vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Enseguida hacemos 6 aumentos, que tendremos 12 puntos. Enseguida hacemos en la vuelta 3 un punto, un aumento, que terminaremos con 18 puntos. La vuelta 4 hacemos un punto. Aquí sí lo marcamos. Un punto, un aumento. Y vamos a repetir 5 veces esto de un punto, 2 y un aumento. Así 5 veces lo repetimos, amigas. Y al final de la vuelta nos quedará un punto y un total de 24. Y es así como les quedaría la orejita. En esta sí dejan un poco de hilo para unir. Amigas, la que quiera hacer a Mickey, va a ser todo igual. Lo único que va a cambiar es el calzoncito, va en color negro, y la parte de la blusita va en color rojo, o como se lo, del color que se lo quieran ustedes hacer. Esto de aquí, o sea, donde va aquí rosa, va rojo. Nada más el calzoncito va negro. Y aquí le ponen 2 puntitos blancos o amarillos, o 2 botoncitos, para si quieren hacer a Mickey. Es todo exactamente igual, menos el moño, y cambio de color aquí en esta parte de arriba y el calzón negro. Ok, amigas, entonces empezamos con el cuerpo de Mimi. Vamos a hacer, mejor se los adelanté, amigas, van a ser igual que la orejita hasta la vuelta 4, exactamente los mismos puntos. La vuelta 5 hacemos un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento, lo repetimos otras 3 veces más y terminaremos con un total de 28 puntos. La vuelta 6 a la 9, tejemos un punto en cada punto de los 28. En la vuelta número 10 cambiamos de color y vamos a hacer 5, estoy tomándolo mal, 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y 5 puntos bajos. Hacemos una disminución y lo repetimos otras 3 veces más. Nos quedará un total de 24 puntos. La vuelta 11 tejemos un punto en cada punto de los 24. La vuelta número 12 hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos una disminución. Enseguida vamos a repetir esto de 1, 2 puntos y una disminución. Lo vamos a hacer 5 veces. Y vamos a terminar con un punto y un total de 18 puntos. La vuelta número 13 vamos a tejer un punto en cada punto de los 18.
Terminando la vuelta 13, amigas, ponemos relleno. Ahora la vuelta 14 vamos a hacer un punto, lo marcamos, 2 y 3, una disminución, lo repetimos 4 veces, esto de 3 puntos, una disminución, esta es una, otras 3 veces más y vamos a terminar con 2 puntos y un total de 14 puntos. La vuelta 15, hacemos un punto en cada punto de los 14. Amigas, terminando la vuelta 15, hacen un deslizado, una cadena, rematan y dejan hilo para unir a la cabecita, porque en la cabecita se lo dejamos. Bueno, yo se lo dejé corto, lo voy a unir con este color. Ok, amigas, entonces ahora con el mismo color de la blusita que le hayan puesto, van a ser 32 cadenas. 1, 2, 3, hasta llegar a 32. Ya que tenemos las 32 cadenas, tomamos lazada, 1, 2, en la tercera cadena hacemos un medio punto alto. Y nos vamos a ir haciendo un medio punto alto en cada cadena hasta tener un total de 30. Y la vuelta 2, hacemos un medio punto alto en cada punto, que serían 30. Y ahorita nos vemos para decirles qué vamos a hacer en la vuelta 3. Y así nos vamos esta vuelta y la segunda. Aquí tenemos ya, amigas, la vuelta 1 y 2 con 30 medios puntos altos. La vuelta 3 subimos con 2 cadenas. Tomamos lazada. Este punto ya es el de las cadenas. Aquí hacemos un aumento de medios puntos altos. Un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, un medio punto alto solo, y así nos vamos. Uno solo, un aumento, uno solo, un aumento, hasta terminar la vuelta, rematamos y dejamos hebra porque lo vamos a unir al cuerpo. Enseguida, amigas, pasamos la hebra, nos queda por la parte de los aumentos. La pasamos para acá arriba. Y ahora vamos a ir uniendo y tomamos un punto del cuerpo y tomamos 2 de la faldita. De repente vamos a tomar 2, amigas, porque queda un poquito más grande. Aquí tomamos nada más 1. Se lo van midiendo para que vean ustedes si toman 1 o toman 2 puntos. Otro punto del cuerpo. Otro de la faldita. Y ahora tomamos 2 de la faldita. Les digo, así se lo van ustedes midiendo. Aquí todavía tenemos espacio para seguir tomando de 2 de vez en cuando.
y unirle la faldita. Entonces así se van por toda esta orilla hasta que quede unida. Cuando terminen de unir la faldita, cierran la parte de atrás, esta de aquí, y ya quedaría lista. Y así más o menos vamos. Y las orejitas. Ok, amigas.